Las librerías ubicadas en la Cuarta Avenida Norte en el centro de San Salvador ya están arreglando los últimos detalles en su mercadería. Y es que para el inicio del año escolar, mantienen buenas expectativas en sus ventas. Nosotros estamos siempre positivos, ¿verdad? De que va a haber una temporada escolar quizás un poco diferente a los años anteriores. Pero nosotros estamos positivos, ¿verdad? De que conforme va pasando el tiempo, se van a ir las personas acercando, ¿verdad? En los días que han pasado del 2021, las librerías registran una reducción en sus ventas, comparado con años anteriores. Ellos consideran que es la incertidumbre en los padres de familia, si las clases serán en línea o presenciales en todo el periodo escolar. Dos o tres ya se miraba bastante el movimiento desde temprano. En cambio, como le digo, ayer fue dos. Nada, hoy miren, ni un cliente ha entrado pues, hasta el momento. Y el personal, sí, otros años hemos contratado hasta 8 o 10 personas. Y en cambio ahora solo nosotros, personal de planta, que somos 3 nomás. Incluso en las listas escolares hay reducción de materiales. Las listas vienen con menos insumos, ¿verdad? De hecho, pues, algunos dicen que es solo cuadernos, que es papelería, es bien mínimo. Más que todo lo que quizás van a utilizar en la casa, porque como es... la parte que van, no sabemos cuánto tiempo en sí va a ser en línea. Para cuidar la salud de los empleados y clientes ante la pandemia del COVID-19, han puesto medidas de restricciones como uso obligatorio de mascarilla, toma de temperatura, limpieza de manos con alcohol gel, mantener la distancia de 2 metros y solo una persona puede ingresar por familia para comprar los útiles. En la calle Rubén Darío, los comerciantes informales también buscan cuidar la salud de sus clientes. Estamos con lo que es la mascarilla, estamos también con lo que es con el alcohol. Con el alcohol, al venir el cliente le ofrecemos alcohol, ya sea alcohol gel o así en el líquido. Aquí también las personas pueden encontrar variedad de cuadernos, lapiceros, colores, plumones, bolsones y hasta uniformes. Sí, hay cuadernos del día 2 por el dólar, hay este del aspiral número 1, número 3, hay colores de todas las marcas, porque a veces piden marca y a veces de los normales. Los administradores de librerías y comerciantes sostienen que han hecho una fuerte inversión económica para poder comercializar los productos escolares, por lo que esperan que sus ventas mejoren en las próximas semanas para no tener pérdidas. William Chanta, TCS Noticias.